Pues qué bueno que viniste. Pues, ay, quiero, pero ¿cómo no sabes? Decir salud porque estás con nosotros. Es el primer programa de Relatos de Don Tomás del año 2022. No te conocía a Luz María Bernstein. Pero desde muy chica. Sí, sí, llevamos muchos años de conocernos. Toda vez de que pues también tuve la oportunidad de tener contacto con su papá, médico internista. ¿Cómo no? Abrevé algunas cosas. Sí, de pues, la carrera. Este es el primer programa del año 2022 con un invitado de Relatos de Don Tomás con un servidor Jonathan Estrada. Y tuvimos pues el gusto de invitar a un personaje de la política local muy polémico. Ella acaba de ser recientemente senadora. Tienes creo que un cargo diplomático, ¿no? ¿O estabas en un cargo diplomático recientemente? Soy miembro de un consejo de Caribe. Pero ahorita yo tengo un nombramiento en Morena. Yo soy la coordinadora del Distrito 1. En el partido. Ahorita estoy en el partido. En esta ocasión. Luz María Bernstein Navarrete, yo la conocí en 1995. Ella participó en la campaña del entonces candidato del PRI a la presidencia municipal de Benito Juárez, de Cancún. Rafael Arilar estuvo en el despacho de la coordinación de asesores ya como gobierno. Y después la vi en el Partido de la Revolución Democrática, si no me equivoco, en tiempos de Andrés Manuel López Obrador como presidente nacional del PRD. Y a partir de ahí, pues su carrera empezó a crecer. Hoy o ahora está en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, o lo que conocemos como Morena, en donde pues precisamente tuvo la oportunidad también de seguir al que ella considera que siempre ha sido su líder y su guía moral político, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Vamos a presentar a nuestro auditorio, a Luz María Bernstein. Bienvenida a Relatos de Don Tomás, Luz. Encantadísima de estar con dos personajes de lujo de la historia contemporánea en Quintana Roo, este señor que lo amo. Efectivamente, yo conocí a él cuando Andrés Manuel era el presidente del partido, tal vez antes. Porque no solamente como médicos mi papá y él tuvieron una relación, sino también como políticos. Me acuerdo cuando mi papá quedó como candidato a diputado en Mérida, tú le diste consejos. Sí. Era el doctor Luna Cana, el candidato a presidente municipal de Mérida por el PRD en 1997, 98, algo así, porque el área de sensores estaba ahí con nosotros. Y mi papá era el candidato por el cuarto distrito, lo que es la Colonia México y el Campestre, sí. Que nadie quería ser candidato por ahí. Porque ni te abrían las puertas de las casas, se sientan locos, ¿qué es eso del PRD? Decían en media. Y mi papá quintuplicó la votación que previamente había existido y le dio un levantón al PRD allá en la zona norte de Mérida. Fue una experiencia padrísima. Y en 1988 yo participé en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, no, en la formación de Frente Cardenista. Sí. Ahí con don Porfirio, con este compañero que estaba con don Porfirio, Alfonsito sí. Velasco. Alfonso. Sí. Ahí estuvimos cuando se formó el Frente Cardenista. Y después, sí es cierto, participé en la campaña de don Rafael Lara, no porque fuera del PRI, sino porque era don Rafael Lara y Lara, y sigue siendo un señorón, un personaje, un hombre. Pues un hombre, ¿no? Por amistad. La palabra. Y además porque estaba ahí Miguel Paz Paredes, que nos unió a todos. Exactamente. Miguel Paz Paredes fue el culpable de que yo esté ahí y él me vinculó con... Sí, él fue el coordinador de la campaña, coordinador general de campaña, y luego fue el coordinador de... No, además, dos personajes, Rafael y Miguel Paz Paredes. Bomba atómica. Es una bomba atómica. Que por cierto, no nos ha querido dar la entrevista también don Rafael Arelara, que esperemos que no, sea este año. Él tiene muchas cosas que aportar. Por supuesto que sí. Sí, pues yo creo que don Tomás... Vamos a hacer, entrar en materia, ¿no? Sí. Vamos a hablar de Luz María Bernstein. ¿Qué es? ¿Quién es ¿Qué Luz representa? María Bernstein? Luz María Bernstein entra, formaliza su ingreso a la izquierda y enseguida adopta posiciones transgresoras. Porque si bien éramos de la izquierda democrática, los machistas no se nos quitaban, ¿no? O sea, los mejores puestos para los hombres y los secundarios para las mujeres, lo cual era así. Pero entra Luz María Bernstein y empieza
Irrumpe. Pues, irrumpe. Sí, o sea, no entró suave. Irrumpió. Rompió esquemas. ¿Sí? Eso hizo de que la gente o la adore o la odie. Pero finalmente, creo que la labor de Luz María Beristain fue para abrirle espacio de género a las mujeres en un ambiente en donde no estaba bien visto de que actúen en primeros espacios, ¿no? Es probable, sí, puede ser. Habíamos contribuido con un granito de arena. Sí. ¿Tú cómo te defines? Pues así, similar a lo que está diciendo el doctor Tomás, a quien respeto, admiro y le tengo mucho cariño, y para mí es muy grato encontrarme aquí contigo. Sí, la verdad me considero una persona, soy Libra, nací un 4 de octubre. Sí me considero una persona que le gusta romper esquemas. Sí, sí soy así, alguien que se para y dice cosas que nadie quiere escuchar. Miguel Paz Paredes decía, tú eres todo terreno. Ay, no, Luz, acuérdate que aquí es con filtros, dice. No puedes estar sin filtros, dice, porque dices lo que se te da tu regalada gana. Yo me acordaba, hermano, me acuerdo que Luz María se paraba en la puerta de entrada de la Coordinación de Asesores, bueno, primero la Coordinación General de Campaña, y no había ser humano que pudiera engañarla o que pudiera hacerle un timo, pues, con tal de traspasar esa puerta sin su autorización. O sea, ella realmente tenía el control de la oficina. Ay, porque tuve el cariño de Miguel, que él me llevó con todos ustedes, los intelectuales. Tú eras muy jovencito, pero ya eras un muchacho... 18, 19 años. Pero ya eras un muchacho súper activo. Me acuerdo de ti, me acuerdo de Magali, de otros chavos de Rangel, que estaban ahí, pero... Tú eras muy inquieto, muy estudioso. Yo, gracias a Miguel, me metí al mundo de la intelectualidad. Pude conocer a todos, al doctor yo ya lo conocía. El doctor es un personaje en la izquierda, no solamente en Quintana Roo, yo digo que en el país, y más aquí en la península de Yucatán. Pero sí tuve esa fortuna. Bueno, me gusta romper esquemas. Sí, no me gusta ser tan conservadora. Me considero una mujer más liberal. Creo que es muy corta la vida para no ser transparente y para no ser como se tiene que ser. No me gustan mucho los preámbulos. Me gusta hablar a calzón quitado. Me gusta decir las cosas sí, como son. Sí. Me cuesta trabajo. Consta que en el Senado tuve que aprender la diplomacia, porque yo era la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Por mí pasaban los nombramientos de todos los embajadores de nuestro país en 140 países. Entonces, obvio, tuve que moderarme, ser más serena, más tranquila, y a no irrumpir tanto, como dice el doctor, porque en el ambiente del protocolo de las embajadas, pues uno tiene que cuidar mucho su léxico, ver cómo se conduce, ser más propia. Entonces, sí, en el Senado me pulí bastante, como me dijeron algunos personajes, como el senador Carlos Navarrete, que me antecedió, me dijo, Luz, llegaste a la Catedral de la Política, aquí vienes... Este es el doctorado de la política. Me dijo, número uno, no te pelees con nadie. Me dijo, por favor, me dijo, aquí no te vayas a pelear con nadie. Aprende, escúchalos a todos. Este es el parlamento más importante del país. Se viene a eso, a hablar, a hablar, a escuchar, a aprender. Este es un juego de ajedrez. Él me dio muy buenos consejos. Me dijo, en el juego de ajedrez, a veces tienes que unirte por acá, pero luego vas a llegar a donde quieres. Y sí, es interesante porque es un rompecabezas que tienes que ir armando. La verdad, Miguel Barbosa como coordinador hizo un buen papel. Sí, fue inteligente. Yo le dije a tiempo, el PRD se está hundiendo, se está muriendo, vámonos. Y ellos me decían, ay, es que tú eres muy López Obradorista. Sí, sí soy. ¿Y qué? Si estamos acá por la avalancha de votos que el presidente robado, porque en ese entonces fue el presidente robado, en el 2012... sin duda nuestro esfuerzo contó, pero la avalancha de votos que generó Andrés Manuel López Obrador nos llevó a tener 21 senadores de la izquierda, de un total de 128 senadores. Y yo siempre se lo recordaba a mis compañeros. Oigan, no se hagan, ¿eh? No están aquí por su linda cara, ni porque les heredó el puesto su abuelo. Estamos acá por todo el trabajal que el presidente ha hecho. El presidente robado en aquel entonces, ahorita el presidente actual. Pero yo siempre lo defendí en el Senado. Ya luego hubo algunos compañeros que hasta les daba como pena decir de dónde veníamos y cuál era nuestro origen, del cual yo siempre me sentí sumamente orgullosa, porque yo sabía que tarde que temprano se iba a consumar la hazaña y que tarde que temprano el presidente iba a iniciar esta transformación del país que hoy estamos viviendo. ¿Y te han
criticado, te han juzgado incluso por algunas formas que has tenido de hacer política. Es decir, por ejemplo, muchos no veían bien que te sentaras con gobernadores priistas, siendo tú de la oposición. Eso es muy, muy común en los opositores, pero tú nunca te escondías. O sea, es decir, tú te podías sentar en un café, en un restaurante, así a la vista de todos, ¿no? Me llevo bien con todos. Una cosa es los intereses que traigamos, los proyectos que traigamos. O sea, nosotros estamos en contra del neoliberalismo, sí o sí, desde que estudié economía política, porque antes de estudiar relaciones internacionales, estudié economía política, bueno, en la UAR y en Yucatán. Y bueno, siempre supe que el modelo económico de producción llamado neoliberalismo o neocolonialismo no es el que le conviene a México. Y siempre he estado en contra de esas prácticas y yo viví esa tragedia de Salinas de Gortari, de que privatizó casi 2,000 empresas paraestatales para regalárselas a sus amigos a precios bajísimos, que fue el desmantelamiento del milagro mexicano, fue horroroso. ¿Con este gobernador te llevas, con Carlos Joaquín? Sí, sí me llevo, sí tengo relación con él, sí me llevo con él. Últimamente, pues saben todo lo que ha pasado. Sí, porque se supo de la ruptura que hubo a raíz de que gana tu hermana la presidencia en Solidaridad, en Playa del Carmen. Sí, pues desde el día que gana Laura ya sabes todo lo que ha pasado ahí. Laura y él no han tenido química, ha sido muy difícil el diálogo entre ellos. Y pues yo he tratado de mantenerme serena. Yo se lo advertí a Laura en muchos momentos que las cosas se iban a poner difíciles, pero pues también Laura tenía su interés legítimo también de querer darle continuidad a un trabajo que el COVID y los huracanes y el sargazo y muchas cosas a lo mejor no le habían dejado concretar como ella quería, ¿no? Pero yo sí estuve renuente a buscar esa segunda vuelta, porque no es que yo sea maderista, porque creo que yo voté en el Senado para que haya reelección, porque el profesionalismo del quehacer político también es bueno. Luego llega alguien que no sabe hacer nada y se paga caro esa cuesta de inicio. No lo vi mal, pero yo sabía que a Laura no la iban a dejar ganar. Y fue una sorpresa muy grande. Que bueno, es que no me puedo confrontar ahorita por nadie porque tengo un cargo en Morena y tengo que ser diplomática. Yo sabía que se iban a poner las cosas muy difíciles. El carácter de Laura es así. Yo soy un poco más diplomática. Claro que cuando me llega el agua hasta el tope también me sale Claro. Beristáin, porque mi abuelo, el general Beristáin, es el que nos heredó este carácter. Es la verdad. Sí, es complicado. Sí, el gobernador, pues lo ayudé yo. En mi oficina del Senado cocinamos la alianza PAN-PRD. Yo senté a Anaya y al presidente del PRD en ese momento, aquel altote de Agustín, la Fundación Colosio Basabe. Yo los senté a ellos y ahí hicimos el pacto en mi oficina del Senado de la alianza PAN-PRD en ocho estados de la República. Se ganó en 8 estados de la República con esa alianza, fue buena. Y bien, o sea, el Carlos Joaquín es bien intencionado, pero el choque que hubo ahí con Laura, lamentable, porque pues Laura no es mala persona, lo que pasa es que tiene un carácter un poquito fuerte y complicado, ¿no? Pero es una mujer bien intencionada, trabajadora, de buenos sentimientos, pero ahí surgieron chispas. Pero el escenario es ese que se está construyendo y que tenemos que entenderlo porque los priistas lo entendían muy bien. En política no hay nada personal. Todo es un juego de poder y de intereses que hay que saber disfrutarlo o bien sufrirlo. Pero no hay nada personal. No puedes dejar de hablar con nadie ni de odiar a nadie. El que hoy te ataca mañana. Puede ser tu mejor aliado. Sí, tu mejor aliado. Quizá el que te salve. Sí. Entonces, no le busques. Así es la política. Yo, eso de que si los políticos brincan, saltan, y tú porque son políticos, pues si eres trapecista y no sabes ir de trapecio en trapecio, pues no te metes en él, te vas a caer. ¿No? Claro, claro, ¿no? Y precisamente, una de las cosas que te atañen precisamente es eso, ¿no? Tú has hecho de alguna forma u otra una carrera política, como bien decía el doctor Tomás, irrumpiste y lo hiciste bien, creciste, has obviamente deambulado y sigues deambulando en medios nacionales, es decir, en el ámbito nacional, pero tus hermanos no pudieron.
Y muchos en el ámbito o en el sector político y periodístico nos cuestionamos muchas veces por qué impulsar a los hermanos y no solamente crecer tú. Porque tú los has impulsado, tú de alguna forma u otra los has metido a los cargos que han tenido. A mí el que me metió a la política es Juan. Juan Carlos es sociólogo. Juan Carlos estaba en la escuela de cuadros dando clases cuando Andrés Manuel era el presidente del partido. Yo conocí a Andrés Manuel por mi hermano Juan, porque Juan trabajó en el gobierno de Andrés Manuel. No, lo conocí cuando él colaboraba con Andrés Manuel en la escuela de cuadros. Ahí, bueno, pero tienes razón, obvio yo empecé antes en la política. Bueno, yo empecé en la política, yo participaba en la política desde que era señorita de Yucatán con Víctor Cervera Pacheco. Así es. O sea, realmente tienes razón. O sea, pero quien me mete así a las ligas mayores, quien me hace conocer a Andrés Manuel es Juan. Porque Juan estaba trabajando con la secretaria de Desarrollo, Raquel Sosa Eliseaga, que hoy es la directora de todas las universidades de Morena en todo el país. Era la jefa de mi hermano Juan Carlos. Entonces yo pude entrar a Palacio de Gobierno cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel, y pude saludarlo personalmente. Ahí estaba Octavio Romero Lopeza, que ahorita está en Pemex, pero era su secretario general, creo, era su segundo de a bordo. Ahí conocí a todas las personalidades, a Claudia Sheinbaum. O sea, y por Juan pude presenciar un grito ahí en el Zócalo, porque estaba yo en el balcón de la oficina de mi hermano, y fue algo así para mí espectacular. Así ya cuando estuve en el Zócalo y sentí ahí el palpitar del corazón de mi país, dije, de aquí soy. Yo no me veo en otro lugar. Y mira que de chica pensé que iba a ser artista, porque me gustaba actuar en obras de teatro y cantar y bailar. Yo me alzaba la mano para todas las estudiantinas. En mi pueblo, en Tizimín, cada carnaval había estudiantinas. Entonces, cada vez que había una estudiantina, yo era la primera que quería participar. Y yo pensaba que iba a ser artista. Pero luego me di cuenta, porque en la casa de ustedes se hablaba, se desayunaba, se comía y se cenaba hablando política. Mi papá, el doctor Beristain, era un ser... Era un ente muy político, un ser muy político. Entonces, mi papá estaba muy metido en el sindicato de los trabajadores del Seguro Social. Entonces, él siempre estaba defendiendo o en huelga o buscando mejores para todos los trabajadores del IMSS. Que hoy el director general del IMSS es Zoe Robledo, que yo quiero mucho, que fue mi compañero en el Senado, que está haciendo un magnífico papel. Es un chiapaneco, un digno hijo. Y le ha ido como empeña también. Domínguez. Le ha ido como empeña con el tema del COVID. Pues lo ha manejado muy bien, no lo veo que le haya ido como en feria. Sí, fue como un personaje muy criticado, aunque obviamente tiene su reconocimiento por el lado médico, ¿no? Ajá, pero pues en todos los ámbitos. Es que él destacó demasiado en el Senado por ser demasiado inteligente. Y todos los problemas los ha sabido sortear muy bien. Eso que están haciendo de la consolidación de la compra de los medicamentos no tiene nombre en la historia. Antes hacían negocios cinco políticos con sus empresas vendiendo toda la farmacéutica que necesitaba la salud pública. Era impresionante. La corrupción se acabó para siempre en el sistema de salud pública nacional. Ahora se compra en la India y donde haya el medicamento más barato y de mejor calidad. Y por eso está cambiando las cosas. Y espérese, ahorita en los 3 años que vienen, estamos a la mitad del camino. Como bien dice el libro de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí van a empezar a reflejarse grandes resultados, sobre todo en materia de salud. Porque el presidente llegó y encontró un elefante blanco. Todos los hospitales eran negocio de los gobernadores en turno, llámese Veracruz, el señor gordito que está en la cárcel, todos eran elefantes blancos, los construían, Duarte o no sé cómo, decían, a ver, 20 mil millones para robarse la mitad y dejaban a medias el edificio, y cascaron ahí. No, la salud dejó de ser un negocio. La salud ya no es de 5 políticos que eran dueños de las farmacéuticas que le surtían toda la medicina a las entidades públicas de salud. Se acabó. Lo que se está haciendo ahorita no tiene nombre en la historia de la salud. Es un parteaguas impresionante. Por eso hoy más que nunca los quintanarroenses y los mexicanos en general tenemos que estar unidos y aprovechar, por ejemplo, esta situación única en la historia de que a mitad del camino tú puedas decidir si quieres que ese señor te siga gobernando o se vaya. Oye, vamos a establecer un precedente fuera de serie. O sea, que si llega otro mal gobernante, como fue Calderón o Salinas, a los 3 años lo podemos sacar. No, hombre, están pasando cosas fuera de serie. Yo estoy agradecida con Dios en primer lugar y con la vida,
de que me está tocando vivir algo por lo que yo luché desde que empecé. Porque yo me acuerdo que yo me enojaba mucho con el gobernador Víctor Cervera Pacheco cuando yo veía que él arrancaba una propaganda del PAN. Íbamos de gira a los pueblos y le pedía a Zaidén, que era su chofer, Zaidén manejaba el camión de Víctor Cervera, le pedía, oye, párate. No le gustaba ver una propaganda del PAN y él con sus manos la arrancaba. Yo le decía, ¿por qué? Digo, pero si la democracia es buena. Yo ya me había leído La democracia de Pablo Casanova, la democracia en México de Pablo Casanova, del doctor Pablo González Casanova. Y yo le decía, ¿por qué? Le digo, si es bueno que todos opinen, la homogeneidad no es buena, la heterogeneidad es la que hace la riqueza del universo. Necesitamos ser voces discordantes para tener un mejor país. Y él me decía, ¡ni madre! Aquí gobierna el PRI, aquí gobierna Víctor Cervera. Y es para muchos, no les voy a dar chance ni de que existan, ni de que respiren. Y eso me sacaba mucho de onda a mí. Conste que yo no soy conservadora ni le iba al PAN, aunque respeto mucho a los panistas que han hecho un buen papel, porque, por ejemplo, yo conocí al señor Maquío, el papá de Tatiana Cloutier. Sí, sí, sí. Yo lo conocí en Aguascalientes en 1987, lo conocí en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, y me impresionó la calidad humana del señor. O sea, desde luego, como tú dices, en todos lados hay gente muy decente, con muy buenas intenciones, y que cree en una doctrina y la defiende. Yo creo en la doctrina que el presidente está construyendo, que es la cuarta transformación del país, a pie juntillas. Y la voy a defender hasta con mi vida, hasta el último día de mi vida. Luz, ¿y cuál crees que haya sido tu mejor acierto en tu carrera política y cuál ha sido tu peor error? Dios. Sí. Ah, pero antes que lo digas, queremos explicar una cosa. Estos programas tienen el siguiente forma: es un espacio para que los actores de primera línea den su testimonio de lo que ellos pasaron, de sus errores y sus aciertos. Es decir, va a quedar grabado para la historia de Quintana Roo lo que diga Luz María Beristain de ella misma. Claro. ¿Por qué? Porque mañana ese registro puede ir a las mesas de cientistas sociales y podrán describir todo lo que dijiste. Si fue mentira o cercano a la verdad, si ayudó o no ayudó. Eso es la importancia. Ustedes forman parte de la élite política y necesitan tener un espacio que registre su testimonio del paso por el ejercicio del poder. Ahora sí ya, pues decir. Creo que mi principal acierto ha sido no claudicar nunca con el camino que yo elegí. He sido congruente con la ruta que me pareció el traje hecho a la medida para el país. Desde 1988, que participé en la construcción del Frente Cardenista con don Porfirio Muñoz Ledo, con Alfonso Velasco, con el mismo doctor Tomás que aquí está presente, siempre he pensado que la izquierda es lo que le conviene al país. Por eso acepté muchas veces estar participando en seminarios internacionales donde iban personas de todo el mundo en La Habana. Aprendí muchas cosas ahí en La Habana, escuchando los discursos de Fidel, desde luego, maestrazo. Y aprendí muchas cosas en Yucatán, en la Universidad de Yucatán. Estudié Economía Política, aprendí muchas cosas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tuve la fortuna de que don Porfirio fuera uno de mis maestros. Mi gran acierto es no haber perdido la brújula. Sí he tenido diálogo con todos los actores porque soy política. Me gusta hablar con todos. Y me gusta saber la razón y los argumentos de todos. Me gusta escucharlos. Pero nunca he perdido la brújula. Yo sé lo que le conviene a mi país. He vivido de cerca, bueno, conozco prácticamente todos los países de América Latina. Creo que solamente no conozco Paraguay, pero conozco Honduras. Paraguay y Honduras no conozco. Conozco El Salvador, conozco Nicaragua, conozco Venezuela, conozco Argentina, conozco muchos lugares y sé lo que le ha pasado a nuestro continente, sé lo que le ha pasado al Cono Sur, sé lo que le ha pasado al Caribe y sé que llegó el momento de hacer lo que está haciendo hoy el canciller Marcelo Ebrard, de redignificar el rol histórico de México en el ámbito de la política exterior mexicana. En este gran concierto de naciones estamos volviendo a tener un rol preponderante como nunca en la historia. Lo que ahorita está haciendo el canciller Marcelo Ebrard de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene igual.
O sea, la forma como se están vinculando, ahorita acabamos de dejar la presidencia pro tempore de la CELAC, el organismo que reúne, aglutina a todos los países del Caribe y de América Latina, y México comandando la acción. Estamos ahorita investigando cosas para tener tecnología propia con otros países. Bueno, o sea, no me equivoqué en el sentido de estar donde hoy estoy. ¿Y cuál ha sido tu peor error? No sé, porque he tenido demasiados errores. Soy una persona, no soy ninguna persona perfecta, soy una persona perfectible como cualquier otra. Ahorita me viene a la mente así rápidamente que me hablaron a las 3 de la mañana por Gerardo Solís para decirme que en ese momento Beto Borg iba a meter las máquinas para destrozar Tajamar y no le creí. Y le dije, ay, mañana te veo a las 7 de la mañana, yo no me voy a parar ahorita a las 3 de la mañana para ir a parar esas máquinas. Luz, tú eres la senadora de la República, eres la única que puede detener estos maquinones, los van a meter ahorita, van a destruir toda la flora y fauna de Tajamar. Me lo dijo Gerardo Solís. Yo le dije, Gerardo, te conozco, no, párale tantito, le dije. Llego a las 6:30 de la mañana estoy ahí contigo. Cuando vengas va a ser demasiado tarde. Ahorita van a entrar los tractores y van a destruir todo Tajamar, güera. Si una senadora de la República se para frente a esos tractores, lo va a frenar. Lo hubiera frenado. Lo bueno es que ya reverdeció Tajamar. Ya volvieron a salir los manglares, ya la fauna se está reproduciendo nuevamente. Pero no sabes el dolor que me dio cuando llegué a las 6:30 de la mañana y ver todo destruido. Me senté a llorar de ver lo que había pasado. Y me lo dijo Gerardo Solís. Me dijo, te lo dije, güera. Solo alguien con tu fuero podía parar el destroyer que pasó aquí en las últimas 3 horas. Fue uno de tantos errores. Hay varios errores, no sé, ¿me entiendes? O sea, soy una persona que mete la pata porque me atrevo. Porque no me quedo sentadita en mi casa viendo las novelas. Nunca he visto una novela. Soy una persona que sale. Salgo a la calle y busco, pues, como dicen los cubanos, no coja lucha, mami, no coja lucha. Pues sí cojo, acá rato cojo lucha. Si al vecino de frente le está pegando, me meto, y aunque no lo deba hacer, me meto. Me molestan mucho las injusticias, y cuando algo me molesta, alzo la voz. Y no, me es difícil estarme sentadita en mi casa viendo la tele peinadita y obedeciendo a mamá. Soy bastante desobediente, salgo mucho y me encuentro con cosas en la calle y meto mis narices y opino y trato de cambiar las cosas. La realidad muchas veces no me gusta y trato de cambiarla porque estamos vivos, para eso estudiamos, para eso hemos tenido cargos importantes, espacios públicos de toma de decisiones, luego entonces hay que interactuar. Sentadita rezando y asistiendo nada más a cortes de listones no vamos a llegar a ningún lado. Hay que trabajar por la sociedad, por nuestra cuadra, por nuestra manzana, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país. Sí, porque ciertamente Luz hace operación política, siempre la ha hecho, o sea, yo la he observado siempre está operando, está viendo la manera de hacer cosas. Me he dormido en muchos momentos. Bueno, sí, sí te has dormido, pero después despiertas. O sea, pero cuando se pone a hacer operación política, la hace en serio. Sí. Yo, si tengo que hablar con el mismísimo diablo, hablo, si se trata de conseguir que aquí haya paz. Tenemos los políticos. ¿Qué es hacer? ¿El que hace el político qué es? La antítesis de la guerra. Hay que gastar la política, que nunca se gaste, que nunca se gaste el que hace el político. Que nunca la liga se estire tanto, que reviente y se convierta en guerra. O sea, no dejemos de hacer política nunca. Porque se satanizó mucho la terminología hacer política. Hacer política es bueno, nada más que a unos cuantos les convenía que no participáramos muchos, que la ciudadanía no ejerza sus derechos, que no tomáramos las calles, que no tomáramos el zócalo, que no alzáramos la voz. Eso es bueno y es malo, porque luego nos tunden en las redes y nos hacen cosas horribles como si fuéramos criminales, pero a la vez es bueno porque dan a conocer las barbaridades reales, profundas, de fondo, que sí cometen algunos y que deben de ser ventiladas. Entonces, hay mujeres muy valientes que han denunciado cosas terribles en las redes, pero ha sido bueno, ¿no? Y hay otras, claro. Y hay personas muy morbosas que hacen de algo insignificante una cosa muy grande, para perjudicar el prestigio y a la familia y dañar. O sea, es gente que no entiende lo que es el oficio de hacer política. Hacer política es construir para el bienestar de la sociedad en la que tú vives. Entonces, hay que hacer política siempre. Todos tenemos que politizarnos y hay que evitar conflictos. La política sirve precisamente para desatar nudos
Y si hay que hablar con quien haya que hablar para atenuar los conflictos, como lo dijo el Dalai Lama cuando vino a México, que me encantó su discurso, hay que hablar con todos. Él dijo hasta con los narcos, ¿eh? Eso yo no lo sé hacer, pero nunca lo, ni los conozco. Pero dijo que finalmente eran personas que no tuvieron atención ni en su niñez, ni en su adolescencia, ni en su juventud, ni en su nunca, y cayeron ahí donde cayeron. O sea, que había que hablar con todos. Finalmente, los derechos humanos tienen que estar a salvo de todos, ¿no? De los presos, de los asesinos, aunque duela el alma. Pero hay que entre todos... Y para Luis María Beristain, ¿quién ha sido el mejor y el peor gobernador de Quintana Roo? Guay. Sí. ¿Te has llevado con la gran mayoría? Pues sí. Mira... Has incluso negociado políticamente con muchos para, obviamente, como tú bien dices, para hacer tus gestiones y todo. Claro. No sé qué responderte, porque no me quiero... No tengo fobias contra nadie. Creo que toda la clase política quintanarroense no somos de 10, no somos sobresalientes. Creo que necesitamos ser en Quintana Roo políticos más profesionales, más audaces, que realmente amemos más a Quintana Roo, no tan entreguistas. No puedes definir quién fue el mejor gobernador y quién ha sido el peor. Pues no, mira, por ejemplo... Se dicen muchas cosas de Félix, pero Félix era un caballero. Un caballero con todos, hombres y mujeres. Y yo veía que con quien más diálogo tenía era con quien más le combatía. Yo una vez en el Congreso ahí le di un discurso de fuerte. Y bajando del discurso, ya me estaba hablando él para invitarme a dialogar. Pues eso la verdad te desarma, ¿eh? Eso es un buen político, ¿eh? La verdad te lo digo. Porque otro se enoja, se encabrona y te manda, ya sabes a dónde, y te dice esta vieja en la vida. Y la verdad, tener esa... De decir... Bueno, la sangre. Voy fría, exactamente. ¿No? Esa piel no tan delicada, no tan delgadita. Él... Se me pareció con todo, pudo haber tenido sus defectos. Mira, le echamos a perder el Dragon Mart. Graciela Zelda y tu servidora le echamos a perder el Dragon Mart. Ya no pudieron hacer el Dragon Mart. Así y, que era un negocio que él impulsaba, ¿no? Pues no, no era tan malo, quiero que sepas. No. Pero lo agarramos como una bandera de la izquierda nosotros y ganamos. Pues era un negocio que estaba impulsando y ustedes se lo echaron a perder. Así es. No era tan malo. O sea, ahorita ya vimos lo que está pasando, ¿no? El presidente está aprovechando el crecimiento desmesurado de China para... Este TLC fue muy bueno porque el presidente de México, Andrés Manuel, en la ONU y antes en las conversaciones con Trump y con Biden, los hizo entender de que era importante que América, el hemisferio americano, se una, porque si no contrarrestamos el crecimiento tan desmesurado que está teniendo China, bueno, en 10 años vamos a estar aquí al 4% y China al 60%. O nos unimos como continente, como hemisferio, y hacemos un TLC donde realmente, ahorita por primera vez, se están defendiendo los derechos laborales de los trabajadores que intervienen en el Tratado de Libre Comercio. La interlocución que el presidente Andrés Manuel ha tenido con el poderosísimo vecino país del norte no tiene nombre en la historia, ¿eh? Bueno, ya nos dijiste quién ha sido el mejor para ti, ¿no? Félix González. ¿Y el peor? Es que no lo sé, no sé, porque no, ahorita en este momento no traigo sus datos, pero déjame lo pienso y te lo digo. Como Andrés Manuel, ¿no? Yo tengo todos. No traigo sus datos, pero déjame lo pienso, ¿eh? Sí pudo haber alguno muy maleta, ¿eh? Lo voy a revisar, no lo he estudiado bien, te soy franco, ¿eh? O sea, no me puedo dejar llevar por su cara, o por lo que yo viví. ¿Quién fue el más bonito? Porque los conocí muy poco. Por ejemplo, no sé realmente cómo se desempeñó Pedro Joaquín, hablan bien de él, dicen que se desempeñó bien, pero... Sí, tú eres más de Mario Villanueva para acá, ¿no? Ajá, tendría que profundizar en la historia. Por ejemplo, de Mario Villanueva a mí me constó que era un hombre súper trabajador y resolvía a todos. Era cabrón. Un estilo Félix, pero era cabrón, en otra manera. Pero sí, al que llegaba, lo escuchaba. Por ejemplo, Carlos Joaquín, que es aliado nuestro, bueno, para hablar con él se dificulta mucho. Sí lo logro, pero después de muchas veces. ¿Por qué es aliado de ustedes? Era aliado nuestro porque nosotros construimos el PRD PAN y yo lo propuse para que sea el candidato a gobernador. Ah, ok, sí, cierto. Yo iba a ser la candidata a gobernadora. Cuando estabas en el PRD. Quiero contarlo. Yo iba a ser la candidata a gobernadora. Sí, me acuerdo. Ahí en el Senado, en las previas, a mí mis compañeros ya me habían elegido como candidata a senadora y un día me encontré a Carlos Joaquín en el patio del Senado. Me dijo que estaba buscando la gubernatura.
me senté con él a platicar y me puse a pensar, dije, él tiene recursos, va a ser más fácil para él. Yo creo que es mejor unirme a él, pensé. Y fui a la previa y le dije a mis compañeros que quería invitar a Carlos Joaquín a desayunar con nosotros. Y de mala gana, pero me lo permitió Barbosa. Me dijo, Barbosa, no me cae bien Carlos Joaquín. Me dijo, no sé, no me cae bien porque se lleva con esos de Puebla que son malosos. Unos de Puebla que ya sabes quién, así lo, le sí. llaman el Triángulo Maya, no sé cómo. Me costó trabajo que Barbosa el líder me lo acepte, ¿no? Y sin embargo le dije, ¿sabes qué? Me parece que estratégicamente sería bueno que Carlos Joaquín va a ser un desprendimiento fuerte del PRI. Nos va a traer un montón de priistas y sería histórico porque por primera vez romperíamos la hegemonía del PRI y ganaría un gobernador diferente del PRI. Vamos a hacer historia. Y me dijo Barbosa, te la voy a comprar, condenada güera, pero donde te equivoques me la vas a pagar. Es operación porque política. La candidata a gobernadora eres tú, me dijo, no entiendes que hoy es el día y la fecha de las mujeres. Tú tendrías que ser la candidata a gobernadora, pero por ti vamos a dar la entrada. Le habló a Basabe, empezamos a cocinar todo, ahí estaba Araceli Samucuy, ahí estaba Emiliano Ramos, empezamos a cocinar todo, le dije, Carlos Joaquín me dijo, yo solo con el PRD no voy, si ustedes se alían con el PAN, sí, yo solo con el PRD no voy, y conseguimos la alianza con el PAN, y lo hicimos candidato a gobernador, lo estimo mucho, pero últimamente no es tan fácil el diálogo con él, o sea, es increíble que vas, le comentas un problema que está surgiendo, y ahí se queda, no sucede nada. Y eso me duele. Y si me está viendo él, pues aprovecho de decírselo. ¿Cuántas gestiones, cuántas cosas? Ahí se quedan en el aire, en el tintero. El 5 de junio concluye el reinado. ¿Y para qué fuimos amigos? ¿Para qué fuimos aliados? Si ni siquiera entre nosotros nos podemos echar la mano y apoyarnos. Y no es para cuestiones personales. Yo no voy y hago gestiones personales. Estoy hablando de gestiones políticas. Entonces, claro. El quehacer político es algo cotidiano de todos los días. Pero si hay una característica propia de la élite política quintanarroense, es que somos capaces de hablar tirios y troyanos en la misma mesa y tomar un trago de ron, sobre todo si es cubano. Como este. Porque eso explica, por ejemplo, la relación que hubo entre el PRD y el PAN, para hacer alianzas ciudadanas y enfrentar al PRI, pero también en el juego de en el juego del ejercicio político tuvimos que sentarnos, por ejemplo, un servidor con el gobernador Mario Villanueva y consumar la reforma electoral del 96, que fue un avance sustantivo. O sea, eso si los daños hubiesen sido incuantificables, pues no se da, ¿no? Y entonces los políticos, para eso somos los políticos, ¿sabes qué? Acá no hay nada personal, me siento y negocio, y primero tengo que tirar un conflicto, porque si no hay conflicto, no hay espacio, no hay objetivo, para cubrir el objetivo, ¿para qué? ¿No? Claro, el objetivo es el conflicto, a partir del conflicto negocio. Yo no, pero sé que lo que usted dice da resultado. No, yo sí, no, yo soy es una práctica común. Facilota, caos llego y entrego la solución de entrada. Pero ahí se me gustaría ser más dura y llegar con un conflicto. Yo siempre soy más fácil. Yo ya llego diciendo, a ver, esto, ¿qué me das y qué? Vámonos. Pero rápido. Los conflictos, los políticos somos unos hijos del conflicto, ¿no? Claro. Porque sabemos que a partir del conflicto construimos nuevos escenarios. Y una vez que se agota el nuevo escenario, hay que volver. Es vida y muerte, vida y muerte. Ahora, cuando se acaba eso, cuando se acaban los políticos, no quiero decir qué pasa. Está peor. Claro, por supuesto. No, pues viene tú ayudaste también en el tema de la liberación de Pedro Canché, ¿no? Claro, ahí se me metida. Ahí me fui a meter a la cárcel de Carrillo Puerto. Muy lamentable, sobre todo porque yo estaba en el tema del agua potable. O sea, ahí fue que había metido a la cárcel de manera injusta a indígenas mayas por haber estado manifestándose conmigo en contra de las tarifas elevadísimas de CAPA. Eso era todo. Entonces ahí se le pasó la mano muy fea al gobierno a una señora Paula que estaba ahí al frente de la CAPA. Que después hasta se arrepintieron y todo, ¿no? Pero sí, pero pues el daño ya, se hizo. El daño estaba hecho. Sí. Metieron a la cárcel a gente inocente, pero rápido lo sacamos. Fíjate que eso me costó.
me costó que yo tuve que ir a suplicarle a Beto Borges que lo sacara de la cárcel. Y estando ahí en la Casa Rosada, en ese quehacer, él me abraza, me abraza así, y yo no me doy cuenta que atrás está la foto de Peña Nieto. Me abraza y me dice, mira, pinche güera, me dice, sí los vamos a sacar de la cárcel, pero ya déjate de ser revoltosa y deja de estarte metiendo en Carrillo Puerto. ¿Quién te mete a ti a estar andando ahí en la zona maya? A mí me encanta la zona maya, le dije, no soy revoltosa, soy senadora de la República. Él estaba haciendo esto y su fotógrafo, clap, clap, claro, clap, para clap. Que y al cuenta. Día siguiente sale mi foto en todo el país, Beto Borges abrazándome, Peña Nieto en el cuadro atrás, y me dicen en la previa ahí en el Senado, ¿qué hacías con este individuo con el que te estás peleando porque metió a la cárcel? Pues le fui a suplicar que lo saque, y al día siguiente lo sacaban de la cárcel, pero me costó que él presumiera de que estaba en franco y agradable diálogo con la supuesta opositora. ¿Soy opositora? Sí, pero soy más constructora. Soy constructora. A mí me gusta construir una mejor sociedad para que todos tengamos una calidad de vida superior a la que actualmente tenemos. Sin duda tiene oficio político. Claro. Lo heredó de su papá, lo heredó de su tío también. Sí. Y es un Felipe Carrillo Puerta. Mira, yo admiro mucho a Felipe Carrillo Puerta. Le hace falta gobernar un municipio. Qué lindo. No, lo que hace falta es todos los hombres políticos deben de estar vigentes. Hasta que se muera, ya que el cuerpo no funciona. Porque cuesta mucho trabajo construir, mantener vigente a un zoón político. A veces no son zoones políticos, pues no se te da la política ni modo. No tienes voz, no tienes técnica, no tienes nada. Y ahí estás, ¿no? Pero. Claro. Sí, sin embargo, los zoones son. Yo estoy seguro que si tú hubieras sido la presidenta municipal de Solidaridad, hubiera sido otra historia. Y si hubieras ganado la reelección. Yo iba a ser, nada más que el presidente me pidió que yo me vaya de delegada a Yucatán. Yo iba a ser la candidata, pero yo le di, pero mi hermana también quería participar. Y ella habló con el presidente y le dijo, mírame, solo le pido que me miran en la encuesta. Y Laura ganó la encuesta. Porque Laura había tenido un rol preponderante. Y Arturo Castro no tenía... Laura hizo un buen papel en el Congreso. Laura, pues exactamente, Laura en llegó Congreso en el gobierno destacó, popular destacó. De Carlos Joaquín en el 2016 exactamente. Como diputada local y tenía una Teresita Plota. Óyeme, pues estuvo fuerte eso ahí en Solidaridad y ahorita pues mira. Ya estamos por no, casi terminar. No debería decirlo, pero me muero de ganas de decirlo. O sea, bien, con todo y que mira que yo tengo una dificultad de diálogo con mi hermana, la tengo. No es fácil para mí construir un diálogo con Laura, pero Laura ganó la elección. Laura ganó la elección, nada más que una vez. ¿Por un voto? No por un voto. No, por otra vez la del 2018, ¿no? No, la del 2018 la ganó por 4.000 votos y la actual también la ganó por 4.000 votos. Ahora le anularon 4.000 votos a la mala en las mesas a la hora del conteo y el día de la elección se metieron a mi casa 15 hombres armados, con escopeta, nos encañonaron así contra la pared. A Laura la amenazaron de que o renunciaba a la candidatura en ese momento o no la iban a dejar ganar por ningún motivo. 15 hombres, hay testimonios de eso. Pero estoy de acuerdo que si hubiera hecho un excelente gobierno, hubiera arrasado impresionantemente con toda la fuerza de Morena. Laura no hizo mal gobierno, te lo advierto, ¿eh? Mi dificultad de diálogo con ella no quiere decir que haya hecho un mal gobierno. Creo que Laura fue el gobierno, junto con Mara, que más ayudó a las personas enfermas con COVID. Laura se metía a la casa de las personas que tenían COVID. Bueno, no vamos a hablar de Laura. No, exactamente. No voy a debatir. No la voy a defender, no la voy a defender tampoco. Tampoco la voy a defender, tienes razón. Mira, las cosas... aquí lo importante es... Se van a acomodar las cosas, ¿ok? Es como tú has logrado en el escenario, las ser una de las mujeres quintanarroenses con mayor presencia política. Tuve suerte, mira, la Egoteca. ¿Quiénes eran mis compañeros en el Senado? Alejandro Encinas. Miguel Barbosa. Miguel Barbosa, Dolores Padierna. Hay que decirle al público. Camacho Miguel Barbosa Solís, actualmente es el gobernador de Puebla. Él está como... Él es subsecretario de Gobernación de Asuntos Migratorios. Él es el presidente Mario Nacional. Delgado es el presidente nacional de mi partido. Rabindranath, otro subsecretario de Gobernación. Él es secretario de Salud de Tabasco, Mayans Canaval. Soy Robledo, es el del IMSS. Ella es gobernadora de Tlaxcala. Lorena Cuellar.
Camacho Solís, que en paz descanse, compañero de Hidalgo también, en paz descanse. Él iba a ser gobernador de Michoacán, pero quedó en Raúl Morón, por no sé qué, de no justificar un 10 pesos de no sé qué, quedó un compañero. Yo quería presumir eso, quería recordar a ti, porque ahí, por ahí anduvimos, cuando estaba Lor, que lo íbamos a mí no me tocó andar un día a dialogar. Ahí estaba Víctor Rivero, mira, pensé que andabas por ahí por el palacio cuando eso. No. Ahí estaba Víctor Rivero, que fue síndico varias veces, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Con la señora Magali. Bueno, yo participé cuando a Elba Capuchino le robaron la elección. Yo estuve con... ¿Atrás hay otra foto de quién es la de atrás? Bueno, esta foto es de una servidora, de mi hermano Juan Carlos y de los hijos de Andrés Manuel. Esta foto tiene igual como 20 años. Acá tienes otras. Aquí estoy yo haciendo mi primera comunión en Tizimín, Yucatán, que me encanta, con el padre Gamboa, que era un extraordinario ser humano ahí en Tizimín. Y este extraordinario ser humano, mi amor eterno, mi padre, el doctor Carlos Beristain Díaz. Pues me gusta presumir. Y por supuesto, la foto. Y por supuesto, ¿verdad? Este hombre que yo amo. ¿De qué año es? Están jovencitos los dos. Sí, pues ya tiene como unos 15, 18 años. Sí, fácil. Sí. Tremendo personaje, la verdad, como lo quiero. Lo mejor que me pudo haber pasado, ¿verdad? Conocer a un personaje de este tamañote. ¿Y tienes un hijo? ¿De cuántos años? Tengo un hijo de 28, 29 años. Está grande. Yo lo conocí chavillo. Tengo una nieta divina de 2 años y un nieto divino de 4 años, que son ahorita el amor de mi vida. Y tengo a mi madre preciosa, que es mi consejera política número 1, que también ya tiene sus añitos, es madura, pero es muy sabia. Desde que amanece lee todo el día de Yucatán y en novedades ahí en su casa en Mérida, en Alemania. Sí. Y nos habla por teléfono y nos dice, ya viste que hoy es cumpleaños de la esposa del presidente, felicítala, ya viste que hoy el presidente le agarró el COVID, óyeme, mándale un mensaje. Y bueno, yo adoro a mi mamá, desde aquí le mando un saludo. Creo que nosotros somos lo que somos por la grandeza de mis padres, la profesora Inalía Navarrete Arce, el doctor Carlos Beristain Díaz. Y bueno, solo le pido a Dios que me dé vida y salud para tener la oportunidad de trabajar más por Quintana Roo. Soy una mujer insatisfecha de los logros de la clase política en Quintana Roo. Le quedamos mucho a deber a los quintanarroenses. Ha sido mucha bonanza, ha sido un cuerno de la abundancia de Quintana Roo, que nos ha dado muchos privilegios a todos los que aquí llegamos. Ha habido de todo gracias a estas aguas cristalinas azul turquesa, pero hemos abusado mucho de este espacio geopolítico, porque este es el Caribe mexicano. Hemos hecho mal uso en el sentido de que aquí deberíamos de ser el centro de reunión de todos los países del Caribe, de los 16 países del Caribe chico y de los 20-tantos países del Caribe grande, donde llega hasta Venezuela. Tendríamos que haber aprovechado ese rol protagónico y no lo hemos hecho. Muchas cosas se nos han pasado de largo en Quintana Roo, porque había tanta abundancia y tanta bonanza que no hemos sido los mejores. Creo que a partir de ahora que gane la cuarta transformación, que gane Morena en Quintana Roo el próximo 5 de junio, los 3 años que vamos a tener de trabajo, de empuje con el Tren Maya, con el aeropuerto de Tulum, con el presidente, con la reforma energética, con todas estas cosas que están pasando, va a empezar una mejor calidad de vida política en Quintana Roo. Tenemos la obligación, los políticos en Quintana Roo, de ser mejores, de profesionalizarnos y de atender más los problemas de la sociedad. Le hemos quedado a deber a la sociedad y esta sociedad es de lujo, porque es una sociedad liberal, que se atrevió a quemar sus naves de sus lugares de orígenes y llegaron aquí a fundar un lugar importantísimo. 25 millones de turistas anualmente nos visitan, entre 20 y 25 millones. Eso es algo extraordinario. Somos geopolíticamente hablando, somos el ombligo del mundo. Cancún, Quintana Roo. No nos equivocamos con Luz. Tendríamos que aprovechar este lugar para hacer mucho mejores cosas. Desde aquí se tiene que hacer una política de más alto nivel y atender mejor, ya basta de que lo que decíamos desde hace años sigue siendo lo mismo. Así que es. La zona, que los contrastes que lastiman tanto, mucha gente viviendo en condiciones muy difíciles, trabajando en lugares muy lujosos, viendo esos espacios tan ostentosos y llegan a sus casas con una gran pobreza. Ya tenemos que moderar eso, hay que buscar el equilibrio. Necesitamos entrar a una era mejor en donde la distribución de la riqueza en Quintana Roo sea más justa y sea más equitativa, para que estos contrastes no lastimen tanto a los jóvenes. Tenemos que atender más a nuestros hijos, quiero aprovechar esto de decirlo. Ahora que no están yendo a la escuela, dediquémosle tiempo a nuestros hijos, platiquemos con ellos.
en amor, no para discutir con ellos, no para pelear con ellos. Los chavos nos necesitan, necesitan el amor en sus hogares, hogar como sea, ¿eh? O sea, no estoy hablando del típico hogar, pero se necesita mucho diálogo con los chavos. Están muy extraviados ahorita. Están muy estresadas las mamás. Están estresadas las mamás, estresadas los hijos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de generar un ambiente de más armonía y de más amor en nuestros hogares, sobre todo estos dos meses que no van a ir a la escuela. Me encanta que aproveches el foro precisamente para expresarte como te expresas. Es obviamente un programa que da pie a hablar de muchos antecedentes del pasado y con todo gusto te damos esa apertura, ¿no? Yo estoy muy contento de que hayas aceptado venir, sobre todo porque las condiciones de salud en las que estás no son muy prominentes. Acaban de operarla, de hacerle una cirugía hace dos días, o sea, y aún así aquí está platicando con nosotros. Yo, eso hay que reconocerlo. Eso habla de la fortaleza de luz del ser humano, ¿no? Yo admiro y aprecio mucho. ¿Cómo voy a desaprovechar un programa con Jonathan, que hoy es el periodista de moda en todo Quintana Roo? Gracias. Todo gracias. El mundo habla de Jonathan Estrada hoy, y yo presumo y digo, ese hombre yo lo conocí cuando era un chavo. 18 joven, años tenía. Guapo, iba con sus zapatos de charol bien boleados al palacio, bien vestido, muy educado, muy muchacho, muy, muy propio. Me gustaba mucho. Y todavía sigo siendo muy propio y muy educado. Sí lo eres, la verdad, sí lo eres. Y yo no puedo desaprovechar este micrófono tan importante. Sé que mucha gente nos va a ver. Quiero desearles un buen año a todos y pedirle a todos mis compañeros de Morena que entendamos lo que es la palabra unidad. Unidad es clave. ¿Vamos a dejar al presidente solo? ¿Lo vamos a dejar mal? La unidad es lo que hoy, es lo que hoy... Es que ella debió haber sido la candidata. Unidad. Vamos a cerrar el programa. Muchas gracias. Como siempre le pido al doctor Tomás Contreras que él sea el encargado de cerrar el programa. Bueno, hoy nos deja un mensaje muy importante la senadora. Le falta todavía, hay una tarea pendiente de la élite política, el proyecto geopolítico hacia Centroamérica y el Caribe. Si no lo realizamos, estamos perdiendo grandes oportunidades. Eso forma parte de la integración de Quintana Roo, de la Federación Mexicana y del desarrollo de nuestra vida democrática. Claro. Me parece que es algo que es una tarea pendiente que vamos a tener que abordar, y tenemos que invitar a los exgobernadores, porque hay algunos que intentaron eso y chocaron con inmovilidad de lo local y a veces de lo regional. Pero muchas gracias, de verdad, güera. Es un agasajo. La famosa güera Benita. Sí. Nosotros aprendimos muchísimas cosas de la izquierda gracias al doctor Tomás Contreras. Los que formamos el PRD aquí en Quintana Roo, pues yo lo respeto mucho. Para mí es una persona extraordinaria. Gracias por el... Relatos de Tomás con Jonathan Estrada. Nuestro tema de hoy, Luz María Benistain Navarrete. Nos vemos en la próxima. El sábado, este sábado.